Ara comença Jo Vull Música. Diàleg, rialles, anècdotes, il·lusions, records, tot de la seva música, tot dels nostres artistes. Música, 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 jo vull música. Començam Jo Vull Música. Música, 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 jo vull música. Hola, molt bon dia i benvinguts un dijous més a aquest espai radiofònic que us oferim des d'aquí, des de Ràdio Felanitx, mitjançant el 94.7 de la freqüència modulada. Aquí i ara comença Jo Vull Música. Cordials salutacions de qui vos parla. Avui Paco Flix en substitució del bon amic i company Joan Palleres, que ens ha deixat abandonadets, no? Bon dia, Tina. Molt bon dia, molt bon dia. Però, bueno, hi ha raons i raons. Hi ha raons i raons més que justificadíssimes. Clar que sí. Joan, si ens escoltes, una ferrada ben forta. Paco Guerrero, molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Allà a la llunyania, però sempre present. I com no, avui també estarem molt ben acompanyats i gaudirem de 60 minuts molt bons de ràdio en companyia d'en Pedro Granados. Pedro, bon dia i benvingut. Jo digo buenos días. Bueno, però també bon dia. Nos entendemos muy bien. Què et sembla, Tina, si anem a recordar alguna efemèrides que tingui relació amb el dia d'avui? Jo encantada, sentir-ho. Doncs comencem, com sempre. Ets un sol. Però avui anem a recordar a un dels grans de la música. Sí, ell és en Ray Charles, que va néixer a Georgia el 23 de setembre de 1930. Sé que a causa del glaucoma, quan tenia només 6 anys. Dins de la seva desgràcia, Ray va tenir la sort de ser enviat a un col·legi per a nins sords i cecs, en el qual va rebre la seva formació musical. Fora ja d'aquella institució, després de la mort dels seus pares i sent encara un adolescent, va haver de buscar-se la vida amb la música, primer a Florida i més tard a Seattle. El jove Ray, pianista i cantant, va prendre com a models Charles Brown i Nat King Cole, entre altres, i no li va anar malament perquè va tenir el seu primer èxit amb només 21 anys. Gràcies a aquests primers èxits va començar a girar al costat dels estrelles del rhythm and blues, com hem dit, Charles Brown i Nat King Cole, i Georgia. Després de 1970 es va concertar en espectacles en viu, encara que la seva versió de Georgia on My Mind, una cançó originalment escrita per una lota anomenada Georgia, va ser un èxit i ja va ser proclamada com la cançó per excel·lència de Georgia, i ell fins al 24 d'abril del 79 no la va poder cantar perquè havia dit que fins que no solucionessin uns problemes racials a Georgia, ell no cantava allà. Ray Charles tenim de reconèixer que ens ha donat mig segle de bona música. Va morir el 10 de juny del 2004 quan preparava justament una gira després de superar una operació. L'apassionada història de Ray Charles està explicada molt bé a la pel·lícula Ray, que li va valer un Oscar a Jamie Foxx per la seva interpretació de Charles. I tenim de dir que aquí vam tenir la sort de veure-la en directe a Mallorca
dels darrers recitals que va fer i va actuar a Inca precisament. Vaig poder gaudir d'ell en allà. I ara canviem perquè també tenim una altra fetge que està relacionada amb el dia d'avui. Més que identificat per tots és la veu de Bruce Springsteen. El Boss va néixer a Fieldswood, Nova Jersey. Entre els seus majors èxits està Dancing in the Dark i sobretot aquest tema que estem escoltant de Streets of Philadelphia, un tema inclòs en aquesta gran pel·lícula patronitzada per Tom Hanks. Justament amb aquest tema va guanyar 4 Grammys i va ser cançó de l'any, tema compost per la pel·lícula com a millor tema rock i millor interpretació de rock. Amb tot i això, el Boss té altres 2 Grammys aconseguits el 1987. La veritat és que des del principi la seva fama d'estrella, d'estar al marge de la indústria, la seva individualitat i les seves constants crítiques del sistema i extravagàncies, es negava a actuar com a telenovel·la de cap artista. D'ell podríem dedicar-li 3 programes si tenim de repassar tota la biografia. L'única cosa que afegirem que Bruce, el Boss, va visitar Espanya en nombroses ocasions. La primera vegada va ser el 21 d'abril del 1981 en el Palau Municipal d'Esports de Barcelona. En aquell moment, l'any 81, l'entrada per aquell concert ja costava 900 pessetes i va anar al concert de presentació de l'àlbum de River. Des de llavors ha visitat el nostre país més d'una desena de vegades, sumant més de 40 actuacions i superant el 1 milió d'espectadors. I pel rècord queda el directe del 16 d'octubre del 2002 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, una de les ciutats que més vegades ha visitat i del que es va publicar un DVD i el seu últim concert també a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, en el qual va donar el concert més llarg de la seva vida, que va durar en aquell moment 3 hores i 48 minuts. Déu-n'hi-do. I tots aquests artistes estan relacionats a un 23 de setembre. Queda per escoltina. Jo he estat, vamos, meravellada. Estàs meravellada? Meravellada. Doncs si tu estàs contenta, ja estem contents tots. Quasi que seria el moment de conèixer quina és l'agenda que tenim per aquesta setmana. Home, i tant, sabeu que cada setmana intentant dir-vos i esventar quins són els concerts que tenen els artistes que ja han passat per aquí de mica en mica en el programa Jo Vull Música. Tenim, començam a veure, demà divendres, dia 21, tenim el grup Gran Pas, del qui forma part el component en Pere Obrador, que va passar per aquí, estaran al local La Movida a Palma a partir de les 22 del vespre. També demà divendres el grup Obous. Obous actuarà a partir de les 10 del vespre a l'església de Pina. Penseu que l'entrada és gratuïta. Dir-vos també i esmentar que cada dijous, com avui, tenim na Marisa Blume, que sempre actua a l'Indico Rock Hotel de Palma, de Serenal, a partir de les 21. També els dissabtes, ja sabeu que l'artista en Paco Guerrero actua en el bar Escocó de Lloseta, amenitzant després de sopar es ball a partir de les 20 hores. Demà, perdó, dissabte, dia 22, passat demà, dia 22 de setembre, s'inaugura a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa a la Fundació López Tusella, carrer Teresas 4 de Palma, la nit de l'art. Hi ha exposició per visitar. Tenim un altre camp de Marisa Blume, però que en aquest lloc actuarà, diguéssim, es posarà com a pintora. Trobareu escultura, pintura, fotografia i música a càrrec d'en Encarnación Rodríguez. El grup Manacorissa Torre també celebrarà aquest dissabte el seu 30è aniversari. La festa serà aquest diumenge, perdó, dia 23, a la plaça de la Torre de Manacor. Els atendreu a partir de les 5 de l'hora baixa i hi ha una ballada amb els grups Tremodança, l'Estal Porrerenc, els Rebel·lers i el grup La Torre, anomenat.
Ja passam el divendres, dia 28. El divendres, a partir de les 11:15 del vespre, al Museu de Mallorca, dins la Mar de Fires Balear, trobareu la Glissando Beat Band amb Antoni Baquer, que varen estar aquí tots aquests components, fent pues, el repertori del nostre estimat Salvador Font, el Mantequilla. Els trobareu, pues, això dit, a les 11:15 al Museu de Mallorca. I passant ja el dia 30 de setembre, que acaba un diumenge, podeu disfrutar d'una gala lírica al claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, a partir de les 7:30 hora baixa. I sentireu la jove orquestra de les Illes Balears i com a solistes hi haurà Irene Mas i en Joan Laínez. I a partir de l'octubre, Paco, hi haurà més coses que jo crec que hauríem d'esmentar pues, ja tal vegada la setmana que ve. Jo disculpa que estava aquí preparant les partitures pels músics. No sé si has recordat que precisament el nostre artista convidat avui, Pedro Granados, demà té una actuació a Inca. Perfecte, no ho he dit perquè m'agradaria ara despatjar xerrar amb ell i que m'ho expliqui en quina hora, en quin lloc i com podran disfrutar la seva música. En el Club del Pensionista i en xerrarem. De totes maneres, seguint el guió que ens ha deixat aquí preparat el nostre bon amic i company Joan Peeres. Si te pareix, Tina, doncs repassarem la fulla del calendari i ens trobam que avui, entre altres, es celebra els Sants Màrtirs de Corea. Mira, justament ara que sembla que volen firmar la pau als de dalt i els de baix, Corea del Nord i Corea del Sur. Oh, que bé. I des d'aquí, doncs, volem felicitar a totes aquelles persones que avui celebren la seva onomàstica i el seu aniversari o algun altre esdeveniment important de la seva vida. A tots i a totes, moltes felicitats i per molts anys. I ara el preferit d'en Joan, anem a la dita que fa referència en aquest temps de tardor, que precisament d'aquest dissabte de diumenge entrem a la tardor, Tina, ja. Oh, que bé, m'encanta la tardor, els colors que té la tardor, sí, Paco. Sí, i anirem una miqueta més refrescadets. Més fresquets. Sí. Diu així, la pluja de tardor sempre fa bona saó. I com que ja estem en temps de verema, què us pareix si recordem algunes dites que fan referència al vi, com aquestes que diuen amb pa i vi es fa el camí, o aquesta altra que diu el vi vell dona la dona jove. Pa i vi i olivetes, a mi me falten ses olivetes. Tot això està molt bé, però el vi vell... No, a veure. El vi vell i la dona jove. Ah, bueno. Sí, per alguns potser sí. Bé, doncs tot això és el que teníem preparat per avui i ara anem a posar música gran perquè avui estem rebent aquí un dels grans de la música i que ja s'aniran convencent amb els minuts que tenim. Quina il·lusió i quina gossada sentir aquestes notetes, Paco. Sí, jo dic que es mereix aquesta entrada perquè ja escoltarem, ja sentirem. Som-hi a dir quatre notetes, si t'apareix. En principi tenim avui el gran artista Pedro Granados, nascut a Madrid, afincat actualment a Manacor. Cursa estudis de guitarra espanyola, solfeig i cant, i també hi entén molt d'instal·lacions d'àudio. Tenor líric, de molts anys d'experiència. Buenos días, Pedro. Uy, todo eso soy. Todo eso, ¿no? Y es cierto que muchísimas cosas más que nos irás tú anunciando, ¿no? Gracias por estar aquí, es todo un honor para nosotros que hayas confiado en nuestro programa. Y yo empezaría diciéndote qué felicidad da navegar entre notas y silencios durante tanto tiempo. ¿Desde cuándo, Pedro? ¿Desde cuándo? Mira, toda la vida, ¿eh? Desde niño... Era una época que no había nada. Ya voy a contar ya 52 años en 3 de diciembre. Te hablo que yo pudiera tener 10 años. Uh-huh. Y yo ponía la radio, me acuerdo perfectamente, era una noche de verano. Y di por casualidad con una radio clásica, me imagino que sería, porque te hablo de Madrid. Uh-huh. Y yo escuché ópera ahí.
Me acuerdo perfectamente, era El pescador de perlas, el aria del pescador de perlas, por Alfredo Kraus, y yo me enamoré, me impactó. Y se metió tanto la música clásica tan dentro de mí como curiosamente el rock. Como curiosamente. Y entonces yo tenía mi corazón partido. Por un lado era el rock, me gustaba tocar la guitarra, y por otro lado la voz solo la sacaba para cantar clásico, ya siendo un niño. Y entonces he llevado siempre de forma paralela las dos músicas. Qué curioso, ¿no? Que sean dos estilos tan completamente diferentes, Pedro. Pero cantando a nivel profesional solo lo clásico, o lo pop, o como lo quiera llamar. Y dejé la guitarra solo para casa, para tocar en casa, en plan, para mí solo. ¿Cómo definirías tú, perdón, qué actitudes y aptitudes debe tener un buen cantante lírico? Bueno, mira, es que un cantante lírico no es que tú, no es que naces y descubres que puedes cantar y los demás te escuchan y dicen este chico o esta chica puede cantar y ya dicen ya el lírico, no. Es un, la voz lírica requiere efectivamente una forma, un sonido, que se adquiere también con las clases. O sea, quiero decirte, no es que tú digas, ay, voy a hacer esto, no es una cosa que entra dentro de ti y luego tú lo vas desarrollando poco a poco, y entonces luego con ayuda de los que te escuchan te van diciendo, oye, que tú vales para esto, tú vales para lo otro, la gente es un poquito más mayor que tú, y entonces te vas decantando si es que tu voz sirve o no. No es que tú digas, soy cantante y quiero ser esto, no, tienes que tener la voz, el instrumento, como decía Rafael Farina, tú tienes que tener un instrumento acorde para lo que lo que estás cantando. Para los que no tenemos suficientes, digamos, información, no sabemos realmente, ¿tú crees que cualquier, a lo mejor, buen cantante, quizás el tema lírico también es una impostación de la voz diferente, o sea, se puede adquirir o no? ¿O hay, hay diferencias, quizás? Bueno, es que vuelvo otra vez a lo de antes, el instrumento, es que naces con él. Naces con él. Naces con él. Es una manera de colocar la voz. Claro. También. O sea, tú naces con el instrumento, tú naces. Y luego tú lo desarrollas o los profesores te ayudan a sacar el talento que tú tienes. Y de hecho se ve en los cantantes líricos, no todos son iguales, no todos tienen la misma amplitud, no todos tienen la misma sonoridad. Unas voces son más claras, otras voces más agudas, otras voces más oscuras. De cualquier manera, te ayuda tus cuerdas vocales, tu paladar, tu pecho, tu diafragma. No sé, eres como una máquina que está bien engrasada y que te lleva a poder cantar o a quedarte un poquito corto, y tú no puedes hacer nada porque lo que tienes es lo que tienes. ¿Qué tanto por ciento quizás darías tú a lo que son, pues, la parte vocal, ¿no? O sea, todos estos estudios de colocar la voz, del paladar, la buena respiración, ¿qué tanto por ciento, qué importancia le das tú? Sobre todo en lírica, porque claro, es súper importante tener una buena... Bueno, mira, Caruso decía que para cantar ópera era tener una boca muy grande y buena memoria. Buena memoria porque los textos de la ópera son larguísimos, claro. Hay que estudiar muchísimo, aprenderlo de memoria. Y luego una broca muy grande porque él habla de una época en que no había microfonía, no había ayuda de ningún tipo. Entonces tú salías al teatro, hubiera 70 personas, hubiera 700, tú tenías que llenar todo el teatro de voz. O sea, tu voz se tenía que escuchar en la primera fila y en la última, porque todos pagaban. Entonces por eso decía la boca muy grande. Ahora ya te ayudan mucho, hay sistemas de microfonía que recogen el ambiente, entonces te ayuda, unos teatros, otros no. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues tiene mucha, porque realmente si tú sales al escenario y tú vas con un hilo de voz y no te escuchan ni en la tercera fila, olvídate, aunque tengas una preparación musical, que es muy importante, la teoría, aunque tengas mucha de esta... Si tu instrumento es flojo, aunque sea muy bonito, y no te escuchan directamente, tú no vales. ¿Sabes qué pasa? Es que desde este programa, desde que tenemos aquí, pues bueno, vienen diferentes estilos de música, muchísimos músicos han pasado.
Claro, siempre queremos dar esos consejos, ¿no?, a la gente joven que nos está oyendo, que realmente quizás también tiene una gran importancia la perseverancia en todo este tipo de trabajos. Y el estudio, sobre todo lo acabas de decir, la juventud. Cuando tú eres joven, tú te tienes que dedicar a estudiar. Tienes que pulir muy bien el instrumento, porque el instrumento te tiene que durar toda la vida. Entonces, tú tienes que recibir unas clases de canto, tienes que tener una buena preparación musical, tú tienes que leer música como si estuvieras leyendo el periódico. Y esto es muy difícil. Con la rapidez exhaustiva. Con la rapidez que tú lees un periódico, un TV o cualquier texto, que tú lo lees y dices, mira qué bien, tienes que leer unas notas de la misma manera. Pues si vos podéis, Paco, no hemos coltado el resultado de tan días de estudio. Nos acogemos a un símil gastronómico y la verdad es que nos ha abierto el apetito ya. Queremos escucharte, queremos oírte, por favor, ya. Senza cuore aspetta te adagio. Le notti senza pelle, il sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Da te trovo il cammino che mi porta via dall'agonia, sento vare di me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente, il sole mi sembra d'aspetto. Accendi il tuo nome al cielo, dimmi che si c'è, quello che vorrei, vivi in te. Sembra spento, ah,
dimmi che si sei e si crederò musica. Adagio, qué maravilla, Pedro. Yo doy fe porque no hace muchos días que estuvimos en Pollensa. Tuvimos el gran honor de oírte en directo y doy fe de que esta grandísima voz que hemos oído grabada es real en vivo. Es real en vivo y en directo. Sí. Es una maravilla. ¿De quién, con quién te has fijado? ¿Quién han sido tus grandes ídolos, Pedro? Mira, todo esto ha ido por etapas. Cuando piensa que yo empiezo en el mundo lírico cuando llego a Mallorca, que llego en el 98. Antes del 98 en Madrid, pues sí, yo escucho lírica, pero sobre todo cantaba pues en salas de fiestas y cantaba las músicas que me pudieran gustar a mí. Yo tengo como referente a Nino Bravo, a mí Nino Bravo me encanta. Entonces yo le escuchaba con 6 añitos y fue fantástico. Yo le escuchaba desde la mi padre lo ponía, pues como exacto, tanta gente en la, y yo escuchaba en los discos de vinilo que lo ponía mi padre, a mí me encantaba. Y Nino Bravo era un gran tenor, lo que pasa que no le dio tiempo. Vaya, vaya pena. Era un gran tenor. Nino Bravo tenía un la agudo dentro de la tesitura de tenor, de la clave de sol, donde daba tranquilamente un la, que es una nota de tenor total, y él lo hacía, y seguro que podía subir más, pero no le dio tiempo a desarrollarlo, porque se fue antes. Entonces, pues he tenido también a Francisco, al cantante valenciano. Siempre voces recias. Lo siento mucho, pero las voces finitas no me llenan. No ¿te gusta más una voz más una con cuerpo? Una voz recia con cuerpos, efectivamente. ¿Y a nivel más lírico, digamos? ¿Y a nivel los lírico? ¿Los tenores más conocidos que claro, los te hayas fijado? Pues fantástico. Krauss, que fue el primero que escuché, que es una voz muy aguda, agudísima. El Krauss, de hecho, no tenía graves, no tenía porque ya falleció. Él no tenía, por ejemplo, él nunca hizo óperas de tenor dramático como es esto. Bueno, es igual. Como en esta ópera. No te preocupes. Bueno, óperas trágicas, exacto, óperas trágicas, exacto, que por ejemplo, para claro, ti. No tenía esos graves, entonces él no podía hacerlo. Sin embargo, luego hacía Puritani, donde hay un re y donde él solo lo hacía él. Entonces era fantástico porque esos agudos que daba él, luego ya no lo hacían los demás tenores. Entonces, pues es como que tenía su repertorio Krauss muy, muy bien estudiadito y no te hacía, nunca hizo la tosca porque es muy dramático. Entonces, no era tenor dramático. Que sí, sí, que sí lo es Plácido Domingo. Ajá, este es una bestia. Exacto. Este es una bestia. Otelo, quería decir Otelo. Otelo antes. Otelo. Es un tenor abaritonado donde requiere unos graves muy potentes porque el tío prácticamente llora e insulta y dice todo porque le han puesto los cuernillos, no le gusta y entonces pues está muy enfadado y en el enfado pues claro hay un canto muy dramático. Entonces sí, muy bien. Y Pavarotti, que era Pavarotti. ¿Cuál es el primer sitio, si te acuerdas, donde cantaste aquí en Mallorca? Pues sí, fue en el 2001 y fue en el Auditorium de Palma con Rafael Nadal, que es el maestro mío. Eso mismo. Y me dijo, pues ya tienes que debutar y tenemos que ir. Espabila. Claro. Y entonces, la primera vez que canto en un teatro con orquesta y con una soprano y canto en catalán. ¿Qué me dices? ¿Qué cantaste? A ver, porque ahora me rompe la curiosidad en catalán, a ver, ¿qué pieza? Iba triplemente nervioso. No, era es Canción de Amor y Guerra. Ahora me acuerdo, sí, Canción de Amor y Guerra. Canción de Amor y Guerra, pero no hicimos la zarzuela, lo que hicimos fue las obras, los fragmentos musicales, y entonces vino un barítono de Menorca,
I Pons. No, Pons no. Pons no. No, Pons era com a mi, crec que era més... No, no, era un xic més jove. Tenia xic més greu, era baix. Sí, sí, més greu, baix. Era baix antes. Sí, 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 sí. Chavalito más joven, que le conoce porque son de la misma tierra. Pero ¿y tú claro, qué eras, el Abi Castellet, tú? No, no, porque el Abi es el barítono. El barítono. El barítono. Claro. Wow. Yo hacía el Eloy. 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 El que las enamoraba. Eloy. Y luego estaba Francina y que la soprano. Maravilla. Y bueno, y cantamos, y entonces se llama así, Canción de Amor y Guerra, y hicimos los fragmentos. Doble dificultad, porque... Aparte de cantar, pues para ti expresarte en un idioma que no era el tuyo, ¿no? Quizás... Sí, doble no, o triple, porque yo iba nervioso. Primero iba nervioso porque era el debut. Claro. De repente ya en el Auditorium de Palma, que es muy grande. Uf, y tan. Con la Orquesta Sinfónica, que son muchísimos y tocan muy bien y son muy buenos. Y luego cantando con Paula Rosselló y con este chico que eran profesionales ya de años. Todo un estreno, todo un estreno. Claro, entonces imagínate y cantando sin micrófono. Déu n'hi do, anem a recuperar aquesta gran veu, sí, si vols, Paco, sentir un poquet més. Tenim d'aprofitar tots aprofitem. Els segons, tots els minuts i tot. Una giornata di sole, l'aria è serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, mare già una festa, che bella cosa, una giornata di sole. Ma fanoteo o sole se ne siene ma bene quasi a malinconia se tu appenesta toia resteria quando fanoteo sole se ne siene ma celebració s'ha de tornar amb flors.
que més polit que unes noces acompanyades amb un bon detalls, centres i adornaments florals, així com el dia del bateig i la comunió dels vostres fills i nets, qualsevol festa. Tot vos lo pot solucionar Floristeria Can Murtó. Telèfon per encàrrecs 971-64-70-53. Totes les solucions també pels vostres jardins, diversitat en plantes i en arbres fruitals, articles de regal i decoració, tot tipus d'art floral. Recordeu, Floristeria Can Murtó, carrer Segalla 92 Porreres. Telèfon 971-64-70-53. Servei a domicili i servei de teleflorà. Visiteu la seva web i el seu Facebook. Jo no sé si vull xerrar damunt d'aquesta música, Pac. Sí. Jo crec que és un pecat, agraïeu a Espanya. És que avui aquest programa l'hem començat amb majúscules avui, eh? Déu-n'hi-do. Chapó. Uf, doncs pues mira, hem estat recordant un poquet la seva trajectòria, però ben que dir, ha fet feina també com a animador, Turisme Nacional, Amorín Internacional, no sé si lo digo bien, Placer Tours, Mallorca... Restaurante espectáculo El Asador del Escorial, espectáculo en el Vademar, ¿no? De Toledo, restaurante espectáculo La Perla en Madrid, muchísimas cosas has hecho. Pero a mí me queda un sitio que me ha llamado la atención, Jardí de Can Costa, con un trío, formabais un trío espectacular, en Marrachí, en un restaurante, con el trío Puccini. El trío Puccini nace de... Ya reímos. Del exceso de edad de los otros dos componentes. Pero me explico lo de exceso de edad. Rafael Nadal y Serafín Nebot, cantante de Javaloyas. Dos grandes. No quieren dejar de tocar nunca, pero ellos son jubilados ya. Entonces, pero necesitan tocar y morir con las botas puestas. Y entonces, pues yo conozco a Rafael porque coincidimos que tenemos que cantar en un sitio y entonces él me acompaña, decide darme clases de solfeo, de interpretación y él dice, bueno, pues vamos a hacer un trío para divertirnos. Ellos. Ellos. Que lo tenían ya todo hecho, todo en la vida solucionada. Vamos a divertirnos. Y entonces vamos a divertirnos y llevamos al tenorino este y a mí me sirvió de una escuela tremenda. Claro. Porque yo aprendí latín ahí con ellos. Pero ellos iban a divertirse. Pero muy profesionales, claro, como lo han sido siempre. Entonces, era una diversión donde la gente se quitaba el sombrero y se ponían en pie. Porque no, ellos, a pesar de ser mayores, no importa, dos grandes de la música. Entonces, hacían sonar muy bien y el acompañamiento que me hacían era extraordinario. Mira, yo me acuerdo que, bueno, te comenté el día que nos vimos que cantabas en directo en un grandísimo también escenario, ¿no? En el claustro de Santo Domingo de Pollensa, ¿no? Que yo te conocí hace muchísimos años y coincidimos los dos, cada uno en su estilo, ¿no? En la iglesia de Consell, y yo creo que allí debía ser ya el trío Puccini, porque estabas acompañado por don Rafael Nadal y don Serafín Nebot. Era el trío Puccini. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla oíros en directo a los tres! Sí, porque además Serafín Nebot, que aunque era el cantante de Javaloyas, que lo sigue siendo, Serafín Nebot está vivo, gracias a Dios, pero tiene muy buenas manos. Pero es que es un violinista. Un violinista tremendo. Extraordinario. Entonces, pues yo tenía la suerte de ser acompañado por ellos, pero yo descansaba la voz y ellos hacían sus solos, sus cosas, y ahí demostraban lo que valían, claro. Debido al gran agradecimiento que supongo que has tenido, ¿no?, a lo largo de estos años y la estimación que has cogido, luego también estuviste, no sé si fue en Manacor, sí, en el auditorio de Manacor, con Carmen Garí, con Esmeralt. Cuéntanos qué hiciste allí. Bueno, con Carmen Garí ha habido varias cosas, ¿eh? Hemos hecho conciertos con el trío Puccini. Ella colaboraba bastantes veces y cantábamos pues algún dúo de zarzuela y ella cantaba solo, canta muy bonito Carmen. Y hemos hecho cosas, pero ese día era el aniversario de la muerte de Rafael, porque no ha muerto hace mucho, apenas hace un par de años, por ahí. Y 2015 creo que, septiembre de 2015. Claro, y se hizo un homenaje
se hizo un homenaje donde estuvieron de la Orquesta Sinfónica, de banda, músicos de banda, diferentes cantantes, no todos los que Rafael acompañó, que fueron muchos. Y bueno, fue muy emocionante, porque era un recuerdo y un homenaje a un gran músico de Manacor. Hablemos de tus autores favoritos. ¿Qué autores han enamorado más a Pedro Granados? ¿Qué te gusta más cantar? ¿Qué autores te gusta más? ¿Sabes qué pasa? Que también según en qué momento. Porque la lírica todo el rato, no, a mí también me gusta la música. En el mundo clásico, a las canciones, por ejemplo, de Nino Bravo, de Francisco, le llamamos música popular, canción popular. Y para eso también tiene su momento, también hay su momento. Entonces, cualquier composición que hicieran para Nino Bravo era fantástica, a mí me gustaba. Como Juan Carlos Calderón, Augusto Algueró, que son grandes, compositores grandes de la época, sobre todo de los 70-80. Claro, porque Nino Bravo tuvo una carrera del 69 al 73, que murió cortísima. Demasiado corta. Pero Juan Carlos Calderón, pues no sé si ya falleció, ¿sí? Juan Carlos Calderón, creo que sí, ¿no? Tengo la duda ahora, pero no lo sé. No hace tanto tiempo. Juan Carlos Calderón era de bandolero, sí. Claro. Yo no sabía de qué época estamos hablando, no me recuerdo. Augusto Algueró y muchos compositores de música popular. Pero luego ya de música clásica, Verdi, Puccini, maravilloso. Las óperas de Verdi o de Puccini son referentes en el mundo de la lírica. Y luego están las arias que... Claro. Que un aria es muy famosa y sin embargo el compositor no lo es tanto. Claro. No lo es tanto, pero el aria sí, claro. Entonces, esto es. Lo que pasa es una cosa que es muy interesante todo lo que nos cuenta y merecería como tres programas, pero yo estoy seguro que hoy nuestros oyentes están muy entusiasmados y no quieren perderse la oportunidad de escuchar por lo menos dos, tres piezas que tenemos preparadas. Y nos quedamos muy cerca de Madrid. Sí, al ladito. Homenaje al maestro Rodrigo. Un lugar de sueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Son recuerdos de un romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. Quizá este amor escondido esté en un atardecer, en la brisa de la flor, esperando tu regreso. Romance
que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. En Aranjuez, amor, tú y yo. Qué gran sabor que nos estás dejando esta mañana, pero de todas maneras te podemos aconsejar que si tú quieres te invitamos a comer. Bar Escocó, especialitats en carn al caliu, entrecots, costelles, gazapos, però sobretot les guàrdares i els variats. Diumenges especials de paella, fins i tot per encàrrec. Divendres, música amb DJ Mariano i dissabtes, música en viu amb Paco Guerrero. Telèfon de reserves 971-62-27-25. Ens trobareu a l'Avinguda Cocó sense número de Lloset. Garatiner torna a ser tot teu. Paco. Vale, venga, la tona inmóvil en mar, me va pulmones, Paco, pulmones. Paco, pídeme dos guáldaras, por favor. Tienes que venir a cenar un día con claro, nosotros. Claro, por eso, pídeme dos guáldaras con patató. A ver, Pedro, pulmones, diafragma, pulmones, yo quiero saber cómo son tus ensayos, cuántas horas dedicas, cómo lo haces. Bueno, pues sobre todo en casa, porque yo me he chupado muchísimas cientos de horas con Rafael, claro, cuando vivía, porque él tenía casa en, bueno, tenía muchas casas, pero una Monaco, de ellas, Monaco, en Puerto Cristo. Cristo. El estudio lo tenía en Puerto Cristo. Uh-huh. Y en un sitio privilegiado enfrente de la bahía, bueno, maravilloso. Y entonces ahí tenía el piano y nos pasábamos las horas muertas. Entonces es una cosa que ahora yo quería aprovechar esto, porque me gustaría poder contactar con un buen pianista o con una buena pianista para montar alguna cosita. Pues venga, queda dicho para montar desde alguna aquí cosita, con los micros. Porque es lo bueno de un cantante lírico. Un cantante lírico es capaz de llenar un teatro solo acompañado de un piano. Es lo bueno que tiene. Anem a fer una crida. Senyors pianistes, senyores pianistes, no vos podeu perdre aquest gran honor d'acompanyar aquesta grandíssima veu. O sigui que, per favor, els que m'ho sentin familiars, ja estàu tots després cercant Ràdio Falanich per acompanyar. Para Proyecto Invernal de Teatros. Para, bueno, los teatros, que hay unos cuantos y son muy bonitos, salones de actos, hay mucha cosa. ¿Recitales? ¿Se estila mucho ahora esto? Los recitales. ¿Sí? Entonces, un pianista que tenga buena lectura, ajá, a primera vista, y no importa que sea Rubinstein. Exacto, tan virtuoso. Y, exactamente, no importa que sea virtuoso, simplemente que acompañe bien, que tenga oreja. Vamos a hablar de ello. Quizás para que un instrumentista te acompañe no necesita de un exceso de virtuosismo. Quizás también que haya una complicidad con el cantante. Por supuesto, y oído. Tiene que tener una oreja puesta en el que canta, porque somos caprichosos, ahora queremos alargar, ahora queremos hacer un lloro, ahora queremos hacer una risa, ahora queremos hacer algo, y entonces tiene que estar ahí con las manos preparadas para entrar y saber acompañar. Vamos a recuperar el tema de trabajar con partitura que habíamos hablado antes a micro cerrado. ¿Ceñirse o no escuetamente a lo que pone la partitura? ¿Qué opinas? No, claro que no. Piensa que, bueno, los instrumentistas sí, los músicos de cuerda, de viento, de madera, esto sí porque tiene una partitura delante, pero cuando están acompañando un cantante, una voz es un trozo de carne, o sea, nosotros somos un instrumento más, pero sí que es verdad que estamos interpretando. Entonces hay algunas veces que el director te permite alguna licencia para que tú puedas desarrollar un poquito, pero tampoco sin salirse demasiado. Es así el mundo lírico. La música clásica en sí es así. Hay una partitura escrita a lo mejor hace 300 años, pero que hay que tocarla, se toca como pensó el compositor que había que hacerla. Correcto. Por eso la escribió así. Uh-huh. Y entonces hay que hacerla así. Nos has prometido, Pedro, que vamos a tener la gran maravilla de oírte unas notitas en directo. ¿Nos podías hacer quizás una estrofa? Claro, claro.
Pues claro. Venga, cuando quieras. Bueno, las mañanas son durillas, pero ya llevamos un ratito hablando. Pues mira, voy a imitar a Alfredo Kraus, que una vez en un programa de televisión le hicieron cantar, y entonces él cantó un poquito esto. Vamos a ver. Traguito de aigo. Un poquet d'aigo, perquè aquest senyor necessita hidratar les seves cordes vocals. Sí, com decía. Ahí, ahí. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Y yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu mirar me ha fascinado. Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Jo estic molt acabadada. Senyors, quin privilegi tenir aquestes notes extraordinàries aquí avui de matí. I l'hora què és? I l'hora què és? Jo el contracto per despertador. No te puedes quejar de tu com te levantas, Pedro. Madre mía. Cuéntame un poquito. A ver, ara Paco me dará una pastilla de esas mágicas que me enseñaba antes. Exacto, es un maravilla. Esto hace un clorato trifásico de ese, como era. Potásico. Potásico. Un trifásico. Cuéntame un poquito, aparte, que hemos hecho esta llamada, ¿no?, para este pianista fantástico que te va a acompañar, los proyectos que tienes y ahora actualmente, aparte, ¿qué estamos haciendo? A ver, porque quizás hemos hablado poquito de tu parte más como animador, como canción más pop. Sí, porque eso es una cosa que a mí Explícanos me gustó. Explícanos un poquito también, claro, a ver. Claro, eso es una cosa que a mí me gustó mucho de Plácido Domingo. Mm-hmm. Plácido Domingo fue el primer tenor que se salió un poquito de la rigidez de la ópera para grabar México, sí, para grabar tangos, para grabar boleros. Es fantástico lo que hizo él. Y entonces esto es lo que intento hacer yo. Ir un poquito por la música un poquito más popular, pero atenorada, claro. Impostado, porque tengo que ser fiel. Y eso, pues con eso también voy a cualquier sitio, ¿no? Ya acompañado de unas músicas ya grabadas y luego la voz en directo, pues como tantísima gente. Lo que pasa es que yo intentando llevar un repertorio un poquito que se salga de lo más típico. Y eso es lo que estoy haciendo, pero cuidado que me quiero dedicar a lo otro más ahora. Tú prefieres quizás seguir tu mundo, ¿no? El mundo lírico, claro, exactamente. Se paró un poco cuando falleció el maestro, pero lo quiero retomar porque soy joven, quiero hombre, retomarlo, claro. Quiero retomar y necesito un buen escudero. Y ya no es joven, quizás yo creo que con la voz ya madura, muy muy trabajada que tienes, quizás es cuando puedes dar más de ti, más bonito. Por supuesto. Por supuesto. Pero yo creo que hay edades que dices, no, es que ahora la voz está, vamos, en su esplendor. 50 años era voz de tenor ideal. Està esplèndid, aquest home. Està esplèndid, sí. I vamos a escuchar el otro. Som-hi. Perquè se nos está comiendo el tiempo. Venga, vámonos, y nos quedan dos per escuchar. Ui, todavía. Nam. Ah, bueno, sí. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía,
mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Sangrentada en tarde de toros, mujer que conserva el embrujo de los honoros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Grana, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada. Mujeres de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. Granada. Mujeres de sangre de sol. Jo venc de Granada, de Sevilla, me n'he anat a Roma, quasi he estat al cel amb en Pavarotti. Déu-n'hi-do, Pedro. Aranjuez, hem estat per Aranjuez, jo també. Jo que sé, jo estic, vamos... Pavarotti más delgadito. Por Dios. Pedro, te voy a confesar una cosa. Aquí siempre me toca hacer a mí el malo de la película. Pero desde luego que yo hoy te regalo minutos y lo que haga falta. Pues muchas gracias. Pero tenemos otro tema que este va a encandilar. Después lo escoltaré. A las fans. No, a las fans. El huésped. Del Sevillano. Cuéntame un poquito, a ver. El huésped del Sevillano fue la primera zarzuela y fue en el. Yo le llamo castillo, pero no sé si es un castillo en Andratx. Que es un castillo, el ayuntamiento. Es muy bonito esto, sí, yo creo que es, también no sé qué con le dono mona, sí, pero es un espacio muy bonito. Pues ahí dentro hicimos con la orquesta de Jean Grand, que la dirigía Rafael, hicimos el huésped del Sevillano y fue muy lindo, la verdad que sí. El de la espada triunfadora. La espada triunfadora, la mujer de los ojos negros. Eso. ¿Cómo me describirías la zarzuela, Pedro? Hombre, la zarzuela es maravillosa. Es el género lírico español. Y no tiene absolutamente nada que envidiar a la ópera. De hecho, así lo catalogaron algunos compositores que atravesaron los Pirineos para venir aquí y de repente se escucharon una música fantástica. ¿Y esto qué es? Zarzuela. Y le llaman el género chico. Fíjate, sí, el género exacto. Chico. Y entonces, pues... ¿Qué? De chico no tenía nada. No, al revés. ¿Tienes que ser parte
actor siempre? Por supuesto, la zarzuela tiene actor y tiene música, no es como la ópera todo el rato está cantando, y en la zarzuela hay una parte de Lina Morgan total. No me imagino. Haciéndolo de la pierna de Lina Morgan, no te imagino, rey. Hay una parte muy teatral, muchísimo, muy teatral, donde los tenores, los cantantes, tienen que estar preparados a nivel actor. ¿No quieres un estilo más que otro? Quizás te encuentras bien en los dos. No, es que cada estilo tiene su momento. El otro día cuando cantamos ópera, pero también cantamos zarzuela. Es que la zarzuela es preciosa y es maravillosa y no se escucha, muy poco. ¿Recuerdas algún sitio, algún auditorio, teatro que te haya tocado fielmente el corazón, que quisiera repetir? Me acuerdo el otro día en el claustro de Santo Domingo, en Pollensa, que dijiste, llevo 15 años sin venir, ¿no? ¿Te acuerdas que hiciste la broma y estuvimos allí todos, porque ahí pues, hicimos apoyándote? Hicimos un concierto de obras de zarzuela con Silvia Corbacho y otros cantantes y Rafael dirigiendo. Y bueno, he tardado 15 años en volver. Senyors, no podem fer això. Tenir un cantant amb aquesta babarra, amb aquest nivell, que estigui 15 anys a tornar a un puesto, per l'amor de Déu, ses entitats que se posin en marxa, i aquests pianistes, vamos, que ja estiguin aquí posant-se en contacte amb nosaltres. Sí, lo hemos pasado a lo grande, y yo creo que, de verdad, por parte nuestra, si está en nuestra mano, algún pianista nos contactaremos. Si sale bien o no sale bien, ya es un asunto vuestro. Un pianista con ganas. Sobre todo con ganas. Sí, que te da ganas. Y sentirlo. Sí. A mí lo que me hace ganas es una cosa, de que un día nos comamos unas gualarras que tú has dicho de aquí, pero yo creo que esta voz, él la lleva ya de un buen cocido madrileño también. Hombre, de unido. Sí. Yo le haríamos un feo, ¿eh? De unido. Pues nada. Mira. ¿Es tu trabajo? Sí, no es mi trabajo, yo sigo. Para eso cobras. ¿Tienes algún cantante aquí lírico que a lo mejor pues aún te está por llegar ese dueto bonito que puedas hacer? Bueno, me has hecho una buena pregunta. Yo tengo en mente, me gustaría hacer un concierto y retomar esas cantantes con las que yo canté cuando empecé, como Silvia Corbacho, que claro, ya tiene una edad, pero bueno, sigue cantando de maravilla, es una maestra fantástica. Paula Rosselló, la soprano de Manacor. ¿Y cómo me gustaría hacer algún concierto en Manacor y contactar con ellas para poder recordar un poquito todo aquello que vimos al principio, ¿no? Y todo depende igualmente de que encontremos ese pianista y empecemos a pensar en proyectos. Porque aquí en Mallorca hay muchas cositas así, pero con voces no. No, hay mucho a piano, mucho a flauta, mucho a violín, mucho terceto, cuarteto, pero realmente voces, o sea, conciertos donde suenan voces, hay poco. En plan lírico sí que hay poquita cosa. Hay poca cosa, sí, estaría muy bien aprovechar guiando por estos lares. ¿Facilidades tienes para contactar ya con estas grandes voces también? Sí, porque no hay problema. El pianista. Necesitamos pianista. Sí, no, y a lo mejor ellas conocen pianistas, pero es que de verdad quiero a alguien de confianza a mi lado, tocando, y luego ya solo será contactar, porque Carmen Garí también es fantástica, y la chica que has nombrado, la tengo en el WhatsApp, una chica que has nombrado antes, ¿cómo se llama? Espérate. Irene Mas. Ah, Irene Mas, sí, que canta con Joan Lainez, que ha empezado como tenor, sí. Ah, claro, Lainez. O sea que hay muchísimas cosas para hacer. Quizás necesitamos mucha más ayuda, ¿no? Desde las instituciones, Pedro. Hombre, pues que estén pensando en esto como cultura también. Hay que saber apreciar cualquier estilo de música. Bueno, lo que ocurre bien es hecha. Yo siempre digo bien hecha. Sí. Yo creo que cuando alguien toca está pensando que lo está haciendo bien. Entonces, no hay que no. Bueno, pero tienen que opinar el público, ¿no? Porque algunas opiniones, déjate. Sí, tiene que opinar el público, sí. Pero de aquí emplazar a los políticos para que piensen que Mallorca no es solo aire, es sol y playa, que hay muchos momentos para ofrecer cultura. Pues des d'aquí, com sempre, des dels programes Jaume i Música, que intentam donar aquesta petita empenta als nostres artistes, que a vegades no els hi fan escàs que haurien de fer. Jo, de mi part, sé que hi ha una preciosa canció que nos espera. Darte
las gracias por habernos dado, tener el honor de tenerte aquí en los estudios. A vosotros. El tiempo siempre apremia, contigo se podían hacer varios programas y sí. Bueno, espero que te hayas sentido tratado, pues, sí, perfecto. Al menos un poquito en familia, que es lo que nosotros desde este programa intentamos. Gracias por tu arte, no, Pedro, vosotros, y espero que tengas muchísima suerte, que salga el pianista ideal. Para que te sepa acompañar y tengas con él, y que pues tenga esa... un poco de paciencia, porque al principio hay que sembrar. Tiene que tener paciencia porque hay que sembrar. Para claro que sí, hay que prepararse bien. Que y que podamos disfrutar de tus recitales, sobre todo. Claro, por eso digo, hay que sembrar, hay que buscarlo, hay que encontrarlo y poner fechas y luego empezar. Por nuestra a parte, nuestro granito no fallará. Bien, lástima que no está nuestro compañero Joan Palleres, porque siempre cuando me presenta dice... O comandament dels mandos musicals, Paco. Pues hoy con mucho gusto, con mucho gusto voy a coger los mandos y con todo lo mejor cariño mío, qué por ti volaré. Qué bonita. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo. Hoy llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Para vivirlo los dos, por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos, por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré, por ti volaré. Por cielos y mares hasta tu amor, contigo yo viviré, por ti volaré. Mm.
Fins aquí el programa d'avui. Jo vull música. T'acompanyarà, si vols, el pròxim dijous a les 10 del matí. Aquí, a Ràdio Felanitx, dial 94.7. Vindrem amb més sorpreses. T'esperam. Jo vull música.